¿Es posible aprobar una ley de amnistía en España? Una futura investidura de Pedro Sánchez puede girar en torno a la ley de amnistía. L'amnistia és el punt de partida de l'etapa que ara iniciem. PP i Vox ja han sacado su arsenal político para cargar contra el gobierno y sus socios sí aprueban una norma como esta. Los populares ya han convocado una concentración al estilo de la foto de Colón. Es un acto político que impulsa y promueve el Partido Popular. Más allá de esto, hay un debate jurídico que divide a los profesionales de derecho constitucional sobre si la Constitución permite la aprobación de una ley de amnistía. Una ley de amnistía, desde mi punto de vista, creo que exigiría una previa reforma constitucional, donde se preveyera específicamente la posibilidad de que el Parlamento aprobara una amnistía. Por lo tanto, para Eva Sáenz, la amnistía es imposible, ya que la aritmética no permite la reforma constitucional. Para la experta hay al menos dos razones, la separación de poderes y la prohibición de los indultos generales. La amnistía se trata de una excepción al principio de separación de poderes. La Constitución expresamente prohíbe los indultos generales. Entonces, si los indultos generales son menos que la amnistía y están prohibidos, por interpretación lógica de la Constitución, más prohibida estará la amnistía que los indultos generales. Pero no todos los expertos en derecho constitucional opinan lo mismo. Yo creo que la Constitución necesariamente admite la posibilidad de una ley de amnistía. No obstante, el profesor señala que no cualquier amnistía está permitida, debe estar bien fundamentada, ya que una norma de este tipo rompe con el principio de igualdad ante la ley. Urías expone dos vías. ¿Cuáles son las dos razones posibles? Una sería decir, una ley de amnistía es constitucional en la medida en que se ha estado aplicando el derecho de manera injusta. Eso es una posibilidad que no creo que suceda. No me imagino yo al PSOE reconociendo que el Tribunal Supremo ha aplicado las normas de manera injusta. La otra manera sería decir, la amnistía va a traer un beneficio para el bien común. No obstante, ambos juristas coinciden que su tarea no es realizar consideraciones políticas, sino analizar los argumentos jurídicos que los políticos indiquen en la ley. No podemos entrar en el debate político ni en la conveniencia política de una determinada ley de amnistía. La tarea del Tribunal Constitucional o de un jurista, no es sustituir a los políticos. Yo cuando dije, la ley de amnistía es inconstitucional, bueno, espérate, yo quiero ver cómo se justifica. Hasta que no tengamos un texto, ¿cómo podemos valorar si un texto es constitucional o no cuando no existe el texto? Para Urías, el camino más plausible es el interés general, pero según el experto, esto debe conllevar un cambio de actitud de las formaciones independentistas. Haría falta que hubiera algún compromiso por parte de las fuerzas independentistas de que en caso de que haya una amnistía, las cosas van a cambiar o que la dinámica van a ser distinta. En cualquier caso, la última palabra la va a tener el Tribunal Constitucional. Lo importante es la argumentación jurídica que emplee el Tribunal Constitucional en este caso. En conclusión, el Parlamento podría elaborar una ley de amnistía que puede incorporar o no este término, otro de los puntos del debate. La amnistía es la amnistía, llámese como se llame. La amnistía es el olvido, es hacer desaparecer las condenas que se produjeron por jueces a los implicados en el proceso. Esta ley tendría los efectos que marque el legislador. Ante esta situación es previsible que la oposición recurra la ley al Tribunal Constitucional, pero la decisión de este no depende del gobierno. Lo que el gobierno no puede prometer es que el Tribunal Constitucional no va a anular la ley de amnistía. El gobierno, el Parlamento, puede hacer la mejor ley de amnistía posible, pero la última palabra la va a tener el Tribunal Constitucional. Por tanto, el escenario para una ley de amnistía es complicado, pero no imposible.